Vinimos hasta el auditorio del Sodre para conversar con el gran pianista uruguayo Enrique Graf y lo agarramos a punto de comenzar su ensayo para el próximo concierto que va a dar aquí en Montevideo junto a la Orquesta Sinfónica del Sodre. Cada vez que nos visita en Montevideo es una fiesta para la música. Maestro, bienvenido. Gracias. ¿Cuánto tiempo hacía que no estabas por Montevideo? Ah, no, yo ahora vengo bastante a menudo. Cada 6 meses por lo menos estoy acá. Y estoy pasando bastante tiempo de vacaciones en diciembre y enero. Pero esta vez pasado y esta vez que próxima me han convencido de tocar. O sea que son vacaciones con trabajo también. Voy a tocar en diciembre en el ciclo de música de cámara del Sodre, es el último concierto, el 7 de diciembre y el 20 de enero en Punta del Este, en la Fundación Achugarri. Así que casi que está volviendo a ser tu segunda casa Uruguay. Sí, qué bueno. Mi primera y mi segunda también. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te ha dado el piano en todos estos años? Mira, más de lo que me ha dado estoy pensando en lo que me va a dar. Porque lo lindo de esta carrera es lo longevo que es, ¿no? Nuestra amiga Nivia Mariño fue un ejemplo de eso, ¿no? Que ella hasta los 90 y pico. 94 el último concierto. Y cómo se entretenía ella misma estudiando todos los días y todo eso, ¿no? Yo estoy disfrutando más del estudio ahora que nunca. Y lo que me ha dado, sí, que yo digo, me parece que lo mejor que de esta carrera es el viajar, el conocer lugares diferentes y gente de todos lados. Sí, me encanta viajar. ¿Y cómo surge la vocación por la docencia? Porque estuviste muchos años, más de 30, enseñando en los Estados Unidos. ¿Surgió naturalmente? ¿Siempre tuviste ganas de enseñar? ¿O fue una necesidad de trabajo y se convirtió después sí, en una actividad que disfrutabas? La verdad, nunca había pensado que iba a ser eso. Como esto de dar conciertos tampoco, fue algo como que se dieron las cosas así. Cuando estaba estudiando en Baltimore, en el Conservatorio Peabody, necesitaban un profesor en el preparatorio para los más jóvenes. Y agarré porque necesitaba el dinero en ese momento y me encantó. Fue una cuestión así inmediata que fue algo que después se convirtió en una pasión también, ¿no? Y a pesar de que me jubilé ahora hace 3 años, yo sigo enseñando. Tengo algunos alumnos privados y ahora di unas clases acá en Montevideo y siempre a donde voy alguna clase doy. ¿Se aprende de los alumnos? Todo, yo creo. Yo siempre digo a mis alumnos, les recomiendo que empiecen a enseñar lo antes posible, porque cuando uno está ahí sentado haciendo las cosas es muy difícil verlo de lejos, ¿no? Cuando tú estás alejado un poco, ahí se ve todo más y hay veces que al mostrar algo ya lo aprendes tú otra vez. Cuando uno lo tiene que decir y explicar es cuando realmente lo tenés claro en tu mente, ¿no? Me acuerdo una vez hace años en una de tus clases que decías que a veces se aprende lo que no hacer viendo al alumno, ¿no? También, claro. ¿Cómo elegís ahora tu repertorio, ahora que estás en un momento que supongo podrás tocar lo que querés, sin presiones y sin encargos de ningún tipo? ¿Cómo haces para elegir eso y seleccionar lo que haces tanto en recitales o cámara o con la orquesta? Mira, yo creo que está un poco complicado el negocio de la música, digamos. Hay mucho pianista y menos conciertos, ¿no? Entonces, Es difícil, uno tiene que pensar qué es lo que vende. A veces hay que pensar qué es lo que le gusta a la gente y no qué es lo que me gusta a mí o qué es lo que yo quiero tocar. Ahora, por ejemplo, el sábado próximo, el 23, que voy a tocar en el auditorio con la Osodre, voy a tocar un concierto, el concierto de Haydn, que fue el primer concierto que toqué cuando tenía 17 años con la orquesta que era la municipal en aquella época. Y las variaciones sinfónicas de Franck, que es una obra que siempre me gustó mucho y que nunca había hecho. O sea que la aprendí este año. ¿Y en cuanto a repertorio solo? Mira, es lo mismo. Es algo que ahora, por ejemplo, los próximos programas van a ser mitad del programa todo Chopin y después los cuadros de una exposición de Mussorgsky.
que son obras que ya he hecho, pero hace mucho de repente. Mira, por ejemplo, la primera balada de Chopin es una obra nueva para mí. Algo que todos los estudiantes quieren tocarla cuando, ni bien pueden, ya quieren tocarla. Yo he dejado muchas de esas obras así bien favoritas, digamos, para después. Para después. Como el 2 de Rasmáninov, que es uno de mis conciertos favoritos, también lo toqué no hace mucho por primera vez. El 4 de Beethoven. Yo toco todos los conciertos de Beethoven, pero el 4, que es mi favorito, fue el último que hice también. El 1 y 2 lo grabaste incluso. Sí. Eso de yo a veces le digo a mis alumnos, digo, tienen toda una vida para tocar las obras esas tan favoritas, ¿no? Entonces, no hay apuro, ¿cuál es el apuro? Pero... Y Los Cuadros, que es una obra de gran compromiso, ¿no? ¿A qué edad los tocaste por primera vez? Mirá, no me acuerdo, la verdad. Pero hace tiempo. Hace tiempo, sí. Las toqué en mi debut en Nueva York. Y después no los toqué por mucho tiempo. Después los grabé, tengo un disco con eso y otras cosas. Y bueno, y de vez en cuando, viste, es lindo traer obras, también obras viejas que hace mucho que no toco y obras nuevas también. Uh-huh. Hace poco grabé un concierto de Leonardo Balada, un compositor español que era mi colega en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, donde yo enseñé por muchos años. Y es una música muy moderna, que no es lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Yo no toco cosas muy modernas así, pero me encantó y capaz que lo hacemos acá en Montevideo el año que viene. Qué bueno. ¿Cómo fue esa experiencia de tocar con un ícono como ha sido para nuestro país y para muchos, la figura de Nívia Mariño, que tuviste oportunidad de tocar a dos pianos con ella haciendo el concierto de Poulenc? Varias veces grabarlo con la orquesta en Charleston, ¿no? Sí. Y también después lo trajeron acá a Montevideo. Nívia, que era todo una figura muy particular. Un honor, imagínate, porque de chico yo la admiraba mucho a Nívia. Nívia era mi ídola, ¿no? Entonces, que después tuve la oportunidad de tocar con ella fue realmente... ¿Cómo me gustaría que hubiera una película sobre ella? Porque qué mujer más excéntrica, ¿no? Sí. Tantas historias que hay. Tengo miedo que se pierda todo eso y Bentancourt, por ejemplo, el afinador. Que él tiene montones de historias de ella. Sí, sí. En los viajes. Porque sí. Ella además tenía ocurrencias que uno quedaba asombrado realmente de las cosas que podía llegar a decir, ¿no? Decidir y hacer. Y hacer, sí. Y esa personalidad salía en la música, ¿no? Sí, que, claro. que fabulosa. Pero cómo enseñaba al mismo tiempo en cuanto a ese tesón del estudio, del trabajo, esa disciplina, ¿no? Era casi como una vocación, como un acto religioso, el estudiar, el presentarse en los conciertos, ¿no? Sí. Ella una vez vino también a dar unas clases y no le gustaba. Viste que ella enseñar nunca le gustó mucho. Y me decía, yo digo algo y yo le decía, bueno, no te preocupes, vos decís lo que vos quieras, yo te traduzco. Entonces yo más o menos se lo arreglaba un poco. Hacía de filtro. Sí, porque decía cualquier cosa, lo que le venía a la cabeza realmente. Y yo después, cuando terminé, le digo, Nívia, ¿qué tal si mañana podemos, te molestaría si yo traigo a mis alumnos que te escuchen estudiar? Ay, no, encantada, ella estaba encantada de mostrar. Sí. Entonces se sentó y empezó a hacer el régimen ese de técnica que tenía ella y aprendimos muchísimo, ¿no? Viéndola. Más que ella hablando, digamos, ¿no? Claro. Bueno, repasemos tu actuación aquí en el Auditorio del Sodre. Va a ser el día sábado 23, sí, con la Orquesta Sinfónica. ¿Quién es el maestro? Martín García. Un programa precioso. Van a hacer el Atardecer de un Fauno de Debussy. Después hacemos el concierto en re mayor de Haydn para piano y orquesta. Y después en la segunda parte las Variaciones Sinfónicas de César Franck para piano y orquesta. Y la Vals de Ravel. ¿Qué significa volver a tocar con la Orquesta del Sodre? Que imagino ha sido con de tus primeras orquestas en acompañarte. Sí, hace tiempo que no toco. La última fue con Nívia, casualmente. ¿Ah, sí? Sí, el de Poulenc, sí. Estoy con ganas. Con ganas, sí. Bueno, invitamos a todo el público entonces que venga por aquí. Se pueden comprar las entradas en la boletería del auditorio y en las redes habituales. Así que muchas gracias.
por todo lo que nos da siempre, por venir siempre, y hasta la próxima. Te vendremos a escuchar. Gracias.